Y un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría realizó este sábado un encuentro ahí con organizaciones sociales que han impulsado la idea de que se opte por una asamblea constituyente como el mecanismo para modificar justamente la constitución. Y queremos conocer más detalles al respecto. Recibimos a la diputada del Partido Socialista, Maya Fernanda, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien. A ver, primero, la actividad de hoy, ¿cómo resultó? Muy buena. Yo quiero decir además que en realidad tuve dos actividades hoy, porque también las fuerzas políticas progresista de Providencia, una de las comunas que represento, también había organizado un encuentro para empezar a debatir sobre la nueva constitución, plebiscito, asamblea constituyente. Y además tuvimos el cónclave social, por tanto ha sido un día de debate por la nueva constitución. ¿Qué buscaba este cónclave? ¿Un llamado a atención? Yo creo una señal, una señal al gobierno para que no cierren las puertas a la posibilidad de un mecanismo, en este caso un plebiscito, que permita democrático, donde la ciudadanía elija el mecanismo para la nueva constitución. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿cómo buscan? Claro, esto es un llamado a atención, pero ¿cómo buscan que eso se plasme en la realidad cuando la presidenta tiene dentro de sus ministros más cercanos el Ministerio del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, pero en el caso interior, un ministro como Jorge Burgos y que hace un par de días atrás acaba de prácticamente poner una lápida respecto a la Asamblea Constituyente? ¿Cómo piensan trabajar ese tema? Porque ya a nivel de gobierno no es primera vez que el ministro Burgos tiene una posición de ese tipo y lo reitera. Por eso la importancia del cónclave. Yo creo que esto es un cónclave que fue convocado por organizaciones sociales. Yo creo que eso es muy importante porque no solo desde la política, sino también desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía que se está organizando. Y también creo que es muy importante el debate que se va a iniciar, el debate con la ciudadanía. Y yo creo que no nos pueden invitar al diálogo con restricciones, en el fondo, o haciendo exclusiones de la Asamblea Constituyente, de la posibilidad de un plebiscito, porque incluso aquellos que estamos por la Asamblea Constituyente, no solo estamos hablando de la Asamblea Constituyente, sino que decimos, mire, un plebiscito ciudadano, y que sea la ciudadanía en las urnas democráticamente que elija el mecanismo bajo el cual se redacta la nueva Constitución. Y eso yo creo que es súper importante. Y es un gesto vinculante, además, porque si estamos invitando a la ciudadanía a dialogar, a participar, estamos de acuerdo, tienen que participar las juntas vecinales, los sindicatos de trabajadores, los deportivos, las asociaciones deportivas, por poner un ejemplo, las universidades, inclusive los partidos políticos, sus militancias, eso tiene que tener algún vínculo. Y nosotros creemos que un plebiscito ciudadano es importante. ¿Y usted cree que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, comparte las palabras de Jorge Burgos? Bueno, es difícil, yo creo que la presidenta, es difícil porque yo creo que la presidenta de verdad quiere abrir un diálogo democrático, es difícil decirlo, pero yo espero que sí, yo espero que... Quisiera, ¿por qué no lo plantea directamente? ¿Por qué no puede? ¿Por qué políticamente se le impide? ¿Por qué? No sabría contestarle, no tengo una respuesta a esa pregunta. Difícil. O lo escucha por lo menos en los pasillos. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, aquí lo importante, yo no puedo dar una respuesta que puede ser equivocada respecto a ese tema, pero yo sí creo que, y ahí sí creo que el gobierno ha sido ambiguo, en generar un diálogo permanente y sistemático respecto a este tema. Una hoja de ruta clara, yo creo que eso es importante. Y ahí yo sí espero que la presidenta lo haga, yo creo que eso es muy importante. Descartar ninguna posibilidad, eso sí, no descartar. Es que se lo pregunto porque este movimiento ciudadano viene hace bastante tiempo, ha ido tomando cada vez más adeptos, hay muchos parlamentarios dentro de la nueva mayoría que son parte de este movimiento, o si no son parte, por lo menos lo apoyan a la distancia, pero resulta que la máxima expresión representatividad que está en este gobierno, cuesta que esa palabra salga de la Presidenta de la República, que no ha salido, de los ministros tampoco ha salido, y que en el fondo hay un apoyo desde el gobierno. Entonces, por eso le insisto, ¿qué está ocurriendo ahí entre medio? ¿O simplemente que a nivel político esto no va a resultar? Bueno, nosotros hemos presentado además un proyecto de ley para plebiscito. Es decir, nosotros ya lo presentamos, un conjunto de parlamentarios que se está viendo en la Comisión de Constitución. Por tanto, hemos avanzado además con una señal institucional. Se va a ver en la Comisión de Constitución. Y además yo quiero decirte que tal vez la fuerza política y social, a medida que vaya creciendo, incentiva a la presidenta a decir sí, es necesario un plebiscito. No me gusta la palabra presión. Yo creo que hay señales, yo creo que la ciudadanía, es muy importante que la ciudadanía esté empoderada. Y ahí va mi llamado. Yo creo que las fuerzas políticas y sociales se están activando en torno a este tema. Lo hemos visto, yo te digo, lo vi hoy en dos actividades, que inclusive en algún momento compartieron horario. Estuvo un rato en Providencia con las fuerzas progresistas, políticas, y aquí con las organizaciones sociales. Por tanto, empieza a ver la ciudadanía y las fuerzas políticas se activan en torno a este tema. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y los representantes políticos le tienen mucho temor a una asamblea constituyente, incluso a su sector? Pero no todos. Yo hablo por los que hemos trabajado.
somos muchos los que estamos en esta bancada por la Asamblea Constituyente, y además quiero decir, ha tenido un trabajo muy serio, lo hemos trabajado además con abogados constitucionalistas, el proyecto de ley que hemos presentado, y hay que seguir avanzando. Yo creo que el diálogo, te lo pongo al revés, ¿qué pasa si la ciudadanía, abrimos el diálogo ciudadano, convocamos a la ciudadanía a un gran debate, y la ciudadanía demanda un plebiscito ciudadano? No hay que cerrar las puertas, no hay que excluir, eso es lo que decimos nosotros. Ya, pero si la ciudadanía lo pide, lo exige, pero a nivel de gobierno ese no se escucha esa parte. Bueno, y se sigue por el camino tradicional. Ahí se pueden provocar quiebres que son importantes en el país. Bueno, pero iniciemos el diálogo ciudadano. Es decir, yo creo que trato de ser optimista y no pesimista. Yo creo que lo que tiene que haber es las organizaciones ciudadanas y políticas trabajando esta materia. Creo que es muy importante el diálogo ciudadano a todo nivel, porque es cierto, hay un gran debate que todavía incluye mucho la política solamente, pero tenemos que bajar este discurso o esta conversación hacia los territorios, y eso hay que hacerlo, y yo creo que ahí sí tenemos un papel fundamental todos y todas quienes estamos por la nueva constitución, y yo creo que de ahí también va a salir grandes conclusiones, porque cuando tú empoderas a la ciudadanía demanda, ahí yo creo que hay que escucharla. En el caso, oye, Asamblea Constituyente, borrón completo de la antigua constitución, por decirlo de alguna manera, y partir con una de cero, o hay cosas o elementos que sí debiesen ser tomados de la constitución que tenemos desde 1980, con obviamente con modificación, en el gobierno de Lagos, en fin, pero ¿hay elementos de ahí que sirvan para mantener en una nueva constitución? Mira, la nueva constitución tiene un problema de legitimidad democrática, absolutamente fue hecha en dictadura, sin participación ciudadana por un lado. Y también creemos que nuestra sociedad no es la misma, nuestra realidad social, nuestros desafíos, como dices, sociedad, son distintos. Y yo creo que es importante que eso quede plasmado en una nueva constitución. Yo creo que además, como te decía, se debe generar un gran debate de los contenidos y la forma. Y ahí se van a rescatar. Puede que desde la propia ciudadanía se rescaten algunos elementos. Justamente cuando hablamos de empoderamiento ciudadano, la idea es que nosotros tampoco le pongamos todos los contenidos, porque los contenidos van a salir de ese gran debate. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo decía, la Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático, participativo y es institucional. Porque decimos, un plebiscito para que la ciudadanía determine bajo qué mecanismo gana la Asamblea Constituyente. Pongámonos en ese optimismo, que digo yo. Bueno, desde ahí el gobierno tiene que mandar un proyecto de ley electoral donde en el Congreso se define las características de esa Asamblea Constituyente. ¿Cuánto durará? ¿Personas van a ser elegidas para conformarla? Y así una serie de cosas. Entonces, es bajo un marco institucional. Bueno, porque, claro, tomando todas las posturas, hay quienes dicen que esta constitución ha funcionado en algunos aspectos bien y que incluso está renovada en muchas áreas. Por ejemplo, insisto, en el gobierno de Ricardo Lagos, que se hicieron muchísimos cambios a la constitución. Y algunos que dicen, bueno, la constitución, si bien se construyó en, ya no es la misma que la que existía antes. ¿De eso hay un reconocimiento, insisto, como base de partida para, o simplemente por el puro hecho que fue en 1980, independiente de los cambios que hubo en el gobierno de Ricardo Lagos específicamente, hay que cambiarla igual? Yo insisto, necesitamos una nueva constitución porque los tiempos son distintos, nuestra realidad social es distinta, nuestros desafíos son distintos, hay temas que están ausentes y yo creo que hay que darse un gran debate. La ciudadanía inclusive podría llegar a recoger temas de la actual constitución. Sí, cuando decimos de hablar con toda la ciudadanía, no solo con quienes piensan igual que nosotros, esto es una invitación abierta a todo el país. Y yo creo que ahí inclusive vamos a tener posiciones distintas. ¿O será que los cálculos políticos están jugando mucho en esto? No, nosotros, bueno, los que estamos a la bancada... No, en general, yo lo estoy poniendo en general, como visión suya. Mira, yo no lo sé si es por cálculos políticos, pero de verdad, si nos estamos dando una oportunidad de una nueva constitución, una carta, un nuevo pacto político y social, yo creo que es momento de hacerlo lo más abierto, lo más participativo, lo más inclusivo, no excluir. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Les ha costado mucho meter este tema a nivel de medios, por ejemplo? ¿O en discusión política? Bueno, ustedes en general han estado muy interesados en este tema. Yo creo que yo te quiero recordar que el Partido Socialista, al cual yo milito, en su último congreso, donde abordó el tema de la nueva constitución, definió que la Asamblea Constituyente tiene que ser el mecanismo. Por tanto, yo creo que además los partidos no es desde ahora, lo han venido abordando desde las bases hace mucho tiempo. Y creo que este tema, si bien hace mucho tiempo se viene conversando, yo creo que en el último tiempo ha tomado fuerza. ¿Qué partidos faltan todavía para que se sumen a esto? Bueno, hay que invitarlos a todos, no hay que excluirlos, pero partido, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hay algunos... Hoy en el cónclave está militante de la Democracia Cristiana, de la Izquierda Ciudadana, del PRO,
Y yo creo que esto, decirle también a la derecha que esto, invitarlo a participar, es decir, a decirle, oye, esto es un tema institucional, democrático, donde también la gente que los representa va a querer ser escuchado y pueden participar. Y en ese sentido, clarificar muy bien la forma en cómo se hará una asamblea constituyente nos puede ayudar para que otros sectores también se acerquen. Pero igual, porque existe temor, porque hay distintos tipos de asamblea, por eso se lo digo. Hay distintos temas de asamblea, por eso te decía, finalmente si la asamblea constituyente fuera el mecanismo, hay un proyecto de ley que se manda al Congreso. Desde el Congreso se definen las características de esta asamblea constituyente. Entonces no es una cosa así loca, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy importante dejarlo claro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Por el tiempo. Ya, nosotros hacemos una pausa a esta hora y regresamos dentro de poco con más noticias.